Venezuela es fútbol. Regresamos, amigos, al Estadio José Encarnación Pacheco Romero de Maracaibo, donde nos preparamos entonces para la disputa de la Copa Rey de Marcas entre Rayo Zuliano y UCB después del empate a dos, vibrante empate a dos que tuvimos en este duelo. Nos preparamos para la Copa Rey de Marcas y vamos allí con el sorteo. Bien, entonces escuchábamos ahí el sorteo y la sonrisa además de Valenzuela, que se ha gozado, vaya, este partido en estas condiciones extremas que hemos tenido líderes en atajadas. Este muchacho, Juan Reyes, quien es el que va a participar de esta edición, junto con Luis Corredor, el representante de Rayo Zuliano, y ven ustedes a los que irán cobrando en el conjunto local y en el equipo visitante. Vemos allí cómo va Junior Colina, quien será el primero en patear en Rayo Zuliano. Sí, Colina, que va regresando de a poco, jugó unos 20 minutos, todavía un poco falto de ritmo futbolístico, pero bueno, se trata de ir llevando al muchacho de a poco. Ya viene entonces para iniciar esta tanda en penal por parte de Rayo Zuliano, para volver progresivamente a ese proceso de recuperación total ya en lo futbolístico, partiendo del hecho que lo físico está en buenas condiciones. Así que vamos a ver entonces, será Colina el hombre que vaya a patear por primera ocasión. Así, de esta manera entonces inicia esta edición de la Copa Rey de Marcas Televen. Junior Colina contra Reyes es el duelo, pateador de Rayo, portero de UCB, va el impulso de Colina, golazo. Y arranca convirtiendo Junior Colina por Rayo Zuliano, que se pone en ventaja entonces de esta manera 1-0 en esta edición de la Copa Rey de Marcas de la Liga Fútbol Televen. Allí cercano, casi ras de césped, buena dirección, buena velocidad, buscando más ubicación en el caso de Colina para poder colocar arriba al equipo zuliano. Vendrá ahora Kendrick Mendoza a patear por primera ocasión para el equipo UCB. Está Luis Corredor listo para detener esto por Rayo Zuliano. Atención. Está entonces Kendrick Mendoza para patear en el conjunto de UCB. Se mide a Luis Corredor buscando igualar aquí. UCB, le pegó Mendoza, golazo, golazo de UCB, y de esta forma, con ese remate rasante, lo empata Kendrick Mendoza, 1-1 ante Rayo Zuliano por UCB. También pudo determinar Corredor la dirección de la pelota, pero bien pateado, bien angulado, en este caso, por Mendoza, no llegó a mayor caso, y en este caso, entonces, ya entonces se logra la paridad 1-1 en esta tanda de penal, que ahora tiene a Cristian Romero, en el caso de Rayo Zuliano, para iniciar la segunda ronda. Bueno, nos preparamos entonces para ver a Romero. Cristian, quien busca poner en ventaja nuevamente al conjunto local. Va Romero, golazo. Golazo de Rayo Zuliano, eligió el palo izquierdo Reyes, a la derecha el remate de Romero, también rasante, 2-1 Rayo Zuliano. Aquí burlado por completo el portero Reyes, sin nada que hacer, bien escondido en el caso de Romero, y no mayor problema entonces, bien pateado hasta ahora por los dos hombres de Rayo Zuliano. Viene ahora la segunda tanda en este caso para el equipo de UCB en este encuentro. Es en este caso Daniel de Sousa, el 2004. De Sousa que despega, golazo de Daniel, arriba, inatajable, gran definición de Daniel de Sousa. Escogió el otro palo Corredor, con potencia lo cobró de Sousa, 2-2 UCB y Rayo en esta tanda de la Copa Rey de Marcas Liga Fútbol Televen. También burlado por completo en este caso el portero, no tuvo nada que hacer allí, no pudo encontrar ninguna otra forma de poder siquiera atenazar la pelota, así que bien pateado hasta ahora los penales, los cuatro pateadores que han venido hasta ahora, y viene ahora Pierangelo Pagnano. Pierangelo Pagnano entonces es el tercero en cobrar por Rayo en esta tanda de penales, hasta ahora efectivos los cuatro remates por cada uno de los conjuntos. Le pegó Pagnano, arriba, golazo. Golazo de Rayo Zuliano. Llegó con el borde interno bien abierto el perfil de Pagnano, gran estirada de Reyes, pero no pudo hacer nada. 3-2 toma ventaja Rayo. Altura, no tanta potencia, pero sí mucha altura y colocación, indetenible este tipo de penal. Pateado sobre todo por un zurdo que lo esconde a última hora, y al final de cuentas entonces no puede hacer mayor cosa el portero
de UCB. Ahora viene Manuel Meléndez, otro jugador juvenil, otro jugador del año 2004, a patear para UCB. Meléndez, perfil derecho para él, número 3 en su duelo, salva en el duelo ante corredor, le va a pegar Meléndez, tapó corredor. Le dijo que no corredor a Meléndez, le adivinó el lugar, hacia la derecha el remate del jovencito Meléndez. Buena la intervención de Luis Corredor, su sexta atajada en esta edición del torneo de apertura de la Copa Rey de Marcas. Conserva la ventaja Rayo, que se pone ahora 3-2 arriba. Potencia, pero no tanta altura, y ahí pudo llegar sin problemas en este caso Corredor para colocar arriba en este primer matchup o darle esta primera ventaja al equipo zuliano. Viene ahora Juan Manuel Castilla, en este caso para mantener la línea, en este caso de Rayo Zuliano, que busca consolidar este liderato. Atención, que Castilla busca mantener hasta ahora el registro perfecto para Rayo en esta tanda. ¡Le pegó Castilla! ¡Golazo! ¡Golazo de Juan Manuel Castilla! Adivinó el lugar Reyes, sin embargo no pudo llegarle a ese remate rasante de Juan Manuel. Cuarto remate, cuarta conversión de Rayo Zuliano, que ahora lo gana 4-2 a UCB. Encontró la zona en donde iba la pelota allí, pero bien angulado en este caso por Juan Manuel Castilla, entonces que consiguió la anotación y sigue colocando a ley de que si falla este penal, ahora Brian Alcócer, falla ahora para UCB, la tanda se habrá acabado y la Copa Rey de Marcas Televen irá para Rayo Zuliano. De concretarlo, iremos a la quinta ronda. Copa Rey de Marcas Televen en esta jornada número 10 del torneo de apertura de la Liga Fútbol. Nerviosismo, la gente se está comiendo las uñas aquí en las tribunas del Pachencho Romero, a ver qué pasa, si Alcócer mantiene con vida UCB, si Corredor detiene y le da la victoria a Rayo. Va tomando impulso lentamente Brian, le pegó Brian, la voló Alcócer, y entonces Rayo Zuliano de esta forma va a ser el ganador de esta edición de la Copa Rey de Marcas en la Liga Fútbol Televen, en esta jornada 10, 4-2 gana el equipo de Rayo ante UCB, que falló los últimos dos intentos. Mérito para Rayo, que concretó de buena manera los cuatro penales que pateó. Aquí Alcócer buscó la potencia y la altura, pero exceso de potencia en este caso para el jugador de UCB. Al final de cuentas determina que esta tanda o esta edición de la Copa Rey de Marcas va para Rayo Zuliano, que puede entonces llevarse esta edición luego del trago amargo que significó el empate a 2 acá en Maracaibo. Ahí estamos viendo entonces cómo se entrega. Venezuela es fútbol.